En conferencia de prensa, el comisionado general Jaime Vanegas Vega, inspector general de la policía nacional, acompañado por Norman Robles Ríos, jefe de operaciones Intranma, dieron a conocer los avances del plan para la circulación segura de conductores y pasajeros de caponeras originales y adaptadas. El inspector general dijo que se realizaron 17 reuniones y 42 encuentros en coordinación con Fetracanic central de trabajadores por cuenta propia, Frente Nacional de Trabajadores y Brigada Motorizada Carlos Fonseca Amador, donde abordaron diferentes temáticas. Asimismo, el alto mando policial dio a conocer los avances en el desarrollo del Plan de Circulación Segura de caponeras originales y adaptadas, con la realización de 86 asambleas participando 11275 personas entre propietarios y conductores de caponera. De igual forma, se efectuaron 224 seminarios de educación vial, con la participación de 23,098 propietarios y conductores de caponeras, en temas que inciden en la calidad de servicios que prestan a todos los usuarios. Asimismo, el respecto a las normas de tránsito que fortalecen la seguridad vial, con especial atención al cumplimiento de los límites de la velocidad permitidos por la ley y el respeto a los peatones. El comisionado general Vanegas finalizó diciendo. Que en esta segunda etapa de realización, 20.818 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a caponeras originales y adaptadas de 24.207 unidades inventariadas en 102 corredores del país. De esta manera, la Policía Nacional en coordinación con el Intrama y las alcaldías municipales continúan trabajando de la mano para mejorar la seguridad vial y proteger la vida e integridad física de los demás usuarios de la vía pública en todo el territorio nacional. Para noticias, 12, Nora González.